Buenos días, don Yeyo. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Una mañana muy fresca. Agradable. Así es, así. Muy, muy agradable. Así es. Y bendecida por el Señor. Así es. Bueno, don Yeyo, lo que usted no sabía es que hoy mi esposo y yo cumplimos 6 años de matrimonio, de unión matrimonial. ¡Felicidades! Gracias, hermano. Felicidades, porque mire, gracias. Para estos tiempos, que ya vayan 6 años, sí, es mucho decir. Yo tengo 32 casados. Okay. Y eso ya es un gran paso importante. Sí. Sí. ¿Sabe que el matrimonio no es fácil? No. Porque después son dos personas, sí, con culturas muy diferentes. Sí. Pero uno tiene que sobrellevar la carga. Y muchas veces, y todas las veces, uno valora a ese ser que está al lado de uno. Sí. Y no por toda cosa uno puede estallar así, ¡bam! No, no, no. Sino que hay pruebas, como pruebas, ¿verdad?, que el Señor las envía, y uno tiene que superarlas cada día. Y la mayor superación es cuando uno se reúne en familia, papá y mamá y sus hijos, a orar al Señor, para que el Señor les bendiga cada día. Nosotros, pues, yo me siento muy contento y muy feliz porque el Señor me haya dado una esposa ideal. Igual que yo, ¿verdad?, que con mis defectos y mi cosa, pues ya me ha soportado también. Y nada, pues muchísimas felicidades a nuestra familia, ¿verdad? Y mucha bendición. Y, amén, amén. Sí, mucha bendición. Tenemos un hijo, óigame, que esa es una bendición, sí, de Dios. Sí, sí. Y nada, felicidades a nuestra familia. Un hijo es la alegría de la casa. Así es. Ya yo crié, lo que tengo son nietos. Okay. Y bueno, yo pelean parte de la familia. No, yo me siento bien con mi nieto, yo disfruto la participación de ellos en mi casa. Uh-huh. Porque cuando usted se queda solo, está demostrado, uh-huh, eso. Usted se enferma más, envejece, claro, más. Claro. Porque no tienen, uh-huh, que de entretenerse. Uh-huh. Y eso es importante, usted convivir, sí, porque ya el nieto usted lo quiere todavía mucho más que el hijo. Así es. Porque a veces todos los fallos que usted tuvo mientras estuvo criando a su hijo, uh-huh, usted con el nieto lo va modificando. Sí, señor. Y eso y es también cuando yo me desperté, bueno, ella fue la que me despertó, me dijo, mi amor, te tengo una sorpresa. Cuando yo camino, cuando me levanto, camino y voy a la sala, entonces ella me preparó un pequeño bizcocho, con su notita. ¿Y no hicieron fotos de eso? Sí. No. ¿Tenían que hacer fotos? No, yo estaba medio ahí, entre sueños. Pero eso es lo bueno. Eso, ahí es donde está la historia. Donde dice, miren, en ese momento yo todavía estaba medio dormido, fue una alegría grande, por eso estoy así. Eso tenía que hacerle fotos. Aunque no la publicara, la voy a dar ahí. ¿Verdad que sí? Muy bien, vamos a, como todas las mañanas, a encomendarnos al Todopoderoso para que Él nos cuide y nos libre de todo pecado. Nosotros somos pecadores y oramos, ¿verdad?, para que el Señor nos perdone algunas de las cositas, ¿verdad?, de que uno comete es, en el día a día. Es, sí. Por eso vamos a decir, Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, Señor. Señor, te voy a dar las gracias por esta mañana que tú nos has permitido ver la nueva aurora. Es una bendición todos los días ver la nueva aurora, Señor. Señor, bendice a cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, a nosotros como familia, porque hoy cumplimos 6 años, el sexto aniversario de nuestra unión matrimonial. También, Señor, vamos a pedirte por aquella persona que no cree en ti, Señor, para que tú le hagas saber, Señor, que por vía de la fe, al amor y la esperanza, podemos llegar, Señor, hacia ti. Porque el único camino para llegar hacia ti, Señor, es nuestro Señor Jesucristo, porque tú nos has dicho, nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Y vamos, Señor, siguiendo los pasos del Hijo, Señor, para llegar hasta ti. Gracias, mi buen Jesús, y nada, bendícenos, Señor, en este nuevo día, y bendícenos también
en el presente y en el futuro también, Señor. Gracias, mi buen Jesús. Amén. Amén. Pues bien, nos vamos a unos consejos comerciales. El licenciado Manuel Cuevas, procurador fiscal adjunto de Santiago, presentó su libro Incidentes en el Código Procesal Penal Dominicano y su aplicación general. La segunda edición actualizada es didácticamente comprensible y una referencia de fácil búsqueda. Recoge la mayoría de los incidentes que se pueden presentar en las diferentes etapas del Código Procesal Penal. La puesta en circulación de la obra fue coordinada y dirigida por el Comisionado Dominicano de Cultura en Estados Unidos, con sede en Nueva York. Incidentes del Código Procesal Penal Dominicano y su aplicación general está a la venta en las principales librerías del país. Para más información, 809-376-1826 y 809-295-5681. Todos tenemos el valor más preciado que puede tener humano alguno, la vida. Y como tal hay que valorarla, preservarla, cuidarla. Día a día observamos con firmeza y percibimos que nuestro sentido de equidad eleva las garantías de nuestras atenciones. Altura, avance, espíritu de servicio, expectativas. Con nosotros encontrarás la excelencia al alcance de todos. Unión Médica del Norte, líderes en salud. Bien, por aquí de vuelta. Bueno, don Yeyo, hoy tomo posesión como presidente de la República, como presidente de los Estados Unidos, el Mr. Trump, Donald Trump. Donald Trump. Hay mucha expectativa con relación a la política que va a desarrollar el nuevo presidente que asumirá hoy su cargo, así como su vicepresidente. Se le ha criticado mucho a través de los medios de comunicación acerca de su lenguaje y acerca del muro que él dijo que se iba a hacer en la frontera de México con los Estados Unidos. Le agregó un ingrediente más, que ese muro iba a ser pago por los mexicanos, o sea, por el presidente de turno de México. Eso creó una controversia. Inclusive que el presidente de México en una conferencia de prensa anunció, ¿verdad?, que ellos no iban a pagar eso. Claro. Entonces, pues, y también hay mucha expectativa con relación a los inmigrantes en los Estados Unidos. Pero a mi entender, yo creo que a veces el pueblo como que se adelanta más allá, porque vamos a esperar a ver cómo él se comporta, porque una cosa es el discurso de campaña y otra cosa es cuando ya entran a posesión como presidente de un país. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es la que usted ve fuera y otra cosa es la realidad cuando usted entra en posesión. Son dos cosas muy distintas. Vamos a esperar, ¿verdad?, cómo venga este nuevo presidente y con qué política va a traer él, tanto para los ciudadanos en los Estados Unidos como en el resto del mundo también. A pesar de que él ha mantenido la amenaza que hizo en campaña, todavía aún después que ganó la mantiene. Y se dice, según algunos analistas, dicen que este sería el presidente que causaría por primera vez en la historia de los Estados Unidos una guerra en el propio Estados Unidos. O sea, el desafío y las amenazas que tiene con los inmigrantes, siendo Estados Unidos un país de inmigrantes. Estados Unidos
no se formó así como los demás países. Un país que se formó con inmigrantes, por eso Estados Unidos tiene una constitución tan amplia y tan participativa que cualquier ciudadano que se haya, ¿verdad?, que haya llenado todos los requisitos de un ciudadano que esté acorde con las normas de allá, aún no sea de muchos recursos, puede ser presidente. Pero este señor llega con una posición un poco dictatorial, digo un poco para no decir, pero muy dictatorial. Y si mantiene esa línea, va a mantener una situación difícil a Estados Unidos, porque ¿quiénes son los que mantienen la agricultura? Y los trabajos difíciles en Estados Unidos son los inmigrantes. Allí va cualquier mexicano, dominicano, panameño, de donde sea, y son los que se fajan a hacer el trabajo sucio. El trabajo sucio. Y difícil que los norteamericanos no quieren hacerlo. Entonces, este señor con esa posición tan radical no se ha detenido a pensar qué le conviene a Estados Unidos y al mundo, porque podría provocar más las situaciones que se habla de guerras mundiales y esas cosas, porque aquí es muy devocado este señor. Entonces, un presidente tiene que ser una persona equilibrada, y más de un país de tanta potencia, ¿no? O sea, no, y que también un presidente tiene que tener mucho dominio de sí mismo. Exacto. Yo recuerdo que cuando yo estudié locución en una de las escuelas, en la escuela de Ciprimar, siempre y siempre nos decía a nosotros que no es fácil llegar a ese estado o llegar a esa posición, porque usted tiene que recibir todos los ataques del mundo, sí, tanto para él como para su familia, sí, porque no es fácil. Entonces, él nos explicaba a nosotros que siempre había que actuar con sangre de maco. Yo ese término como que no lo... Y le dije, sí, pero ¿y qué es eso, sangre de maco? Y dice, frío. Sí. Frío en el sentido de que si él ve que lo están criticando, él no puede dar una declaración así de repente, bruscamente. No. Tiene que manejarse con mucho tacto. Sí. Porque acuérdense, es la principal figura o es la figura número uno que tiene, o sea, que el país. Por eso que se dice que el presidente de la República es el primer magistrado. Sí, sí. Primer magistrado. Es comandante decir, en jefe y con una serie de méritos que tiene que ponerlo en alto. Sí. Claro que sí. Sí, porque quien tiene que poner en alto ese cargo que él tiene es él mismo. Por eso Obama se va hoy por la puerta ancha. Fue muy cuidadoso y mejor abrió puertas que estaban cerradas. Y eso es importante. El mundo necesita paz, tranquilidad. Que ese dinero que se invierte en guerra, en armamento, se invierta en medicina, educación, alimentación, para que los pueblos se puedan desarrollar en solidaridad con los pueblos que no tienen recursos y que necesitan ayuda en todo el sentido de la palabra. Entonces, si usted, en vez de ir pensando en un planteamiento de solidaridad internacional, está pensando en cerrarse la puerta internacional, ¿cómo se va a desarrollar? Estados Unidos va a tener crisis económica bien grande, porque si vas a parar a los inmigrantes y vas a sacar a los que están, porque pretende esa parte, no se explicó bien, pero se entendió esa parte de que él podía en cualquier momento comenzar una masiva represión para sacar los inmigrantes, porque es racista. Y contra nosotros ni hablar, porque habla malísimo de los dominicanos. Pero vamos a esperar a ver, ¿verdad? Porque una cosa es, como yo le dije, el discurso de campaña, y otra cosa es cuando se enfrenta ya con la realidad. O eso, bueno, son dos cosas distintas. Bueno, claro que sí. Vamos a ver, ¿verdad? Esperamos que así es. El Señor le ilumine la mente. Exactamente, sí. Sí. Pues bien, señores, nos vamos a unos consejos comerciales. Porque
El licenciado Manuel Cuevas, procurador fiscal adjunto de Santiago, presentó su libro Incidentes en el Código Procesal Penal Dominicano y su aplicación general. La segunda edición actualizada es didácticamente comprensible y una referencia de fácil búsqueda. Recoge la mayoría de los incidentes que se pueden presentar en las diferentes etapas del Código Procesal Penal. La puesta en circulación de la obra fue coordinada y dirigida por el Comisionado Dominicano de Cultura en Estados Unidos, con sede en Nueva York. Incidentes del Código Procesal Penal Dominicano y su aplicación general está a la venta en las principales librerías del país. Para más información, 809-376-1826 y 809-295-5681. Todos tenemos el valor más preciado que puede tener humano alguno, la vida. Y como tal hay que valorarla, preservarla, cuidarla. Día a día observamos con firmeza y percibimos que nuestro sentido de equidad eleva las garantías de nuestras atenciones. Altura, avance, espíritu de servicio, expectativas. Con nosotros encontrarás la excelencia al alcance de todos. Unión Médica del Norte, líderes en salud. Un juego como ese de anoche, que el que sufría de la presión tenía problemas fácilmente. Sí, porque nadie quería en ningún momento que el águila cayera, digo, nosotros los aguiluchos. ¿Verdad que sí? Claro. Y bueno, fue un juego bien apretado. Uh-huh. Había la adrenalina, estaba altísima, estaba todo el mundo ahí, porque cualquier... mire, fue un juegazo. Ahí no habían peloteros malos. Liceístas son buenos. Sí. Y los cuartos estaban divididos. Sí, sí. Okay. Pero, ¿sabes qué? La pasión del béisbol, el sazón del béisbol, sí, lo dan dos equipos: Águilas Cibaeñas y Licey. Sí. Sí. Hoy juegan en la talla Quisqueña. Sí, inclusive en mi campo, yo soy de un campo de Moca, allá vienen guaguas repletas de mis paisanos y también de todas las localidades aledañas y también de otros pueblos a ver ese juego. Sí. Águila Licey. Sí. Oye, por eso es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda. Yo conocí una señora, que ella murió ya, que cuando el águila perdía, ella el otro día no quería hablar con nadie y tenía poco apetito, no quería ni comer. Sí, ella era un fanático. Sí, era fanático. De estos fanáticos, y cuando perdía dos o tres juegos consecutivos, decía, ya yo renuncié, yo no voy a ser más de ningún equipo. Pero cuando el águila ganaba, salía afuera con una sábana amarilla que ya tenía a sacudirle la calle. Eso es una de las expresiones de los fanáticos. Sí. Entonces, pero así somos los dominicanos. Los dominicanos somos la gente. Oiga esto, magistrado. Usted sabe que el único país del mundo que se ríe y hace broma de su propia desgracia somos los dominicanos. Los únicos. Sí. Observe, póngase a observar una noticia internacional de protesta y vea el rostro de la gente. Y míreselo a los de aquí.
una protesta de lo que sea, de lo más grande, y la gente está contenta. Boceando, sí. Pero alegre, usted les ve el rostro, riéndose. Sí. Y somos los únicos que nos reímos. Usted rebala y se cae, y hay un grupito de jóvenes por ahí, y en vez de irlo a ayudar, estrellan la risa, ¡ay! Se cae. Sí, así es. O sea, somos nosotros los únicos. Así es. Y entonces, yo creo que eso nos distingue en el mundo, de que la gente diga que los dominicanos son la gente más alegre, más de todo. Somos más solidarios también en un sentido, porque viene alguien que le escuchamos un acento extranjero. Sí, yo sé, venga para llevarlo. Y van y lo llevan. Sí. Eso, tenemos sin una característica, sin saber quién es esa persona. Sí. A lo mejor anda por hacer un ajuste de cuentas por ahí, mató una familia entera. Uh-huh. Porque eso ha sucedido aquí muchas veces. Claro. Entonces, eso no se da aquí. Viendo Yeyo, ya llegamos a la parte final del programa. Bueno, pues felicidades a los aguiluchos, a todos los aguiluchos, o sea, incluyendo también a nosotros. Incluyendo a nosotros. Sí. Yo estaba buscando un abrigo amarillo y no lo encontré. Ok. Pero me voy a comprar uno para el próximo año. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Que Papá Dios, en la Virgen de la Alta Gracia, me les cuide y nos vemos en una próxima entrega. No se pierdan la Universidad del Derecho. Así, con Luis Porfirio. Contacto, Canal 57. La nueva era de la televisión. Luis F. Gómez y Asociados es una sólida empresa que te ayuda a vivir mejor y mucho más cómodo. Paneles solares, energía eólica, inversor Stray, baterías GMC, 100% de fabricación americana, con 2 años de garantía y superando en calidad a todas las baterías de inversores. Además, tenemos los convenientes aire acondicionado inverter de bajo consumo. Luis F. Gómez y Asociados, Avenida 27 de Febrero, Plaza Caribe Tours, Las Colinas, 809-576-5450. Y también en la Avenida 27 de Febrero 41, al lado del puentecito de Piedra Santiago, 809-241-2342.